Buenas noches, amigos. Nos encontramos en José Luis Bustamante y Rivero, en una parrillería sabor internacional. Nos encontramos con nuestro gran amigo Dieguito. Buenas noches por el recibimiento. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido acá a su local Parrillada Sabor Internacional. ¿Qué tal? Es un agradecimiento recibirle a ustedes. ¿Qué tal? Muy, muy bienvenido. Muchas gracias. Vamos a comentar un poquito qué es lo que tenemos en la mesa. Empecemos por aquí. Ahí tenemos un asado paraguayo. Se caracteriza de un corte más o menos de 3 pulgadas y un peso más o menos de 750 gramos. Ese es un corte paraguayo. Ajá. Y acá tenemos lomo de cordero. Es un lomo criollo. Son de la parte de sierra de acá del Perú. Y es de primera calidad, ¿no? Que es la carne. Toda la carne que ve acá es sumamente con pura sal. No lleva nada de condimentos. No lleva. ¿Alguna sal en especial? Sal gruesa, sal maras que tenemos, ¿no? Entonces, esa sal lleva. Entonces, lo que le quiero indicar más que todo aquí es que es todo natural. Nada de condimentos, todo natural, ¿no? Entonces, por acá también tenemos nuestra salsa paraguaya, que es a base de pimentón y de tomatillo, ¿no? Y crema de rocoto y la provenzal, ¿no? Y esas tres salsas, la gente mayormente, las tres salsas combinando, es una explosión de sabores. Qué rico, ahorita lo vamos a disfrutar. ¿Cuánto tiempo ya tiene Sabor Internacional aquí en Arequipa? ¿Qué el nombre? Es que yo he trabajado en Brasil, he estado en Paraguay, he concursado, he estado en récord Guinness con el señor Pablo Picaña, que es de Brasil. No puedo acá mayormente, pero siempre estoy asesorando acá a mis parrilleros. Y entonces siempre he trabajado en Paraguay más que todo. Ajá. Entonces también he estado en Bolivia. He trabajado en varias parrillerías allá. Entonces he querido traer, ¿no? Acá ya estoy más o menos ya acá en Arequipa, ya estoy 6 años. ¿Ya? Entonces, ¿qué lleva el nombre de Sabor Internacional? Porque podemos encontrar distintos países. Claro. Como puede decir, ¿no? He aprendido un poco de Bolivia, un poco de Argentina, un poco de Paraguay, un poco de Brasil, ¿no? Brasil son con espadas, si no me equivoco. Sí, mayormente hacen con espadas, lo que se conoce, ¿no? Picaña, mayormente eso, ¿no? Entonces, también tenemos acá, lo pueden encontrar también acá en el local. Uh-huh. Vamos a comunicar a todos los amigos, a toda la gente arequipeña, que vengan a comer rico aquí a Sabor Internacional. ¿En dónde estamos ubicados? Y también coméntenos si hay delivery, una página que podemos entrar también. Yeah. Estamos ubicados acá en la avenida Harley, Manzana K, lote 1, en la urbanización Santa Catalina, frente al parque 7 de agosto, o si no, más conocido como el reservorio de Guardia Civil, una cuadra antes. ¿Y hay delivery también? Momento todavía no estamos, pero más adelante ya lo vamos a condicionar. Ahora solo estamos haciendo, están pidiendo por llamada, reservas y para acá servirse acá en el mismo local. Tenemos un amplio local, primer piso y segundo piso. Quería hacer una pregunta antes, vamos a disfrutar estas ricas carnes. ¿Por qué? Ah, ya, la calaverita es una larga historia, ¿no? Pero mayormente de repente lo pueden ver por maldad o algunos lo ven por cosas negativas, ¿no? Pero para mí es un renacer para mí. Una cábala más o menos. Una cábala, ¿no? También he tenido un profesor de México y él también, ¿no? Ya creo que mayormente cree más que todo en la Santa Muerte. Entonces, va por ahí, ¿no? Pero es un amplio, ¿no? Pero es para mí como una cábala, ¿no? Como una cábala. Quería salir de esa duda. Ya la saben también ustedes. Ya saben. Entonces, si quieren comprar, tienen que venir aquí a Sabor Internacional. ¿Algo más que decir? Nada más, quiero agradecer a ustedes porque están aquí y me siento muy contento. Entonces, lo único también ya se viene para el fin de año, promociones. Los martes tenemos chorizo, todas sus parrillas que ustedes pidan viene con chorizo. Y sábados y domingos, los platos preferidos de mis clientes son comando doble, comando personal. Y ahí lo pueden agregar su caja china y también con mucho gusto se los va a atender. La atención es a partir de aquí. De lunes y martes, 5 de la tarde hasta las 11 de la noche. Miércoles a domingo estamos a partir
11 de la mañana hasta las 11 de la noche. Muchas gracias, Diego, por la invitación. Estoy feliz, ahora vamos a disfrutar nosotros, pero ustedes no se pierdan de comer riquísimo aquí, el sabor internacional. Thank you.